Después de 1:10 que haya terminado el partido, la organización decidió que los planteles vuelvan a calentar por 10 minutos y se jueguen 3 minutos más. El VAR va a revisar la jugada. Si el árbitro considera que no es gol, se juega en 3 minutos. Si considera que es gol, termina 2-2. Pero los planteles en este momento volvieron a campo de juego. Perfecto, que sí, hermanito, hoy 24 de julio del 2024 se dio un escándalo sin precedentes en el fútbol internacional. En el inicio del fútbol olímpico en París 2024 se dio un suceso que marcará la historia de este deporte en estas competiciones. Argentina-Marruecos, Marruecos-Argentina por la primera fecha del Grupo B en el torneo masculino de los Juegos Olímpicos. De esta forma, amigos, salían los seleccionados encabezados por Hakimi y por Nicolás Otamendi. Y es que en este compromiso, amigos, pasó absolutamente de todo. Minuto 51, Marruecos iba ganando 2-0. Sorpresiva victoria momentánea del equipo africano. Estaban jugando bien, estaban jugando bonito los marroquíes. El primer gol, mamita querida, una joya. A los 68 minutos, la Argentina descontó 2-1, hubo invasiones constantes y pérdida de tiempo. Y aquí la primera polémica, porque el árbitro central decidió agregar 15 minutos, hermano, algo que es una completa locura. 15 minutos de reposición, algo muy pocas veces visto en este deporte. Y ahí todos decían que el árbitro estaba comprado, que siempre favorecían a la Argentina. Que agregaron tiempo hasta que la Argentina logre empatarlo. Y así fue, miren, al minuto 90 más a 16, Argentina marcó la igualdad. 2-2, aquí podemos ver el gol. Y bueno, el mundo entero estaba impactado, decían que no existía explicación lógica para tanto regalo de Argentina. Que no solo agregaron 15 minutos, sino que validaron el gol en fuera de lugar y ni revisaron y mostraron la repetición. El mundo decía que era claro que la orden era que el partido terminaba cuando Argentina empatara. Era un papelón también. Pero te lo digo, hermano, lo que sucedió después... sí que fue un circo, la verdad. Aunque fue justo, aunque yo la verdad me alegro que le hayan descontado ese gol a Argentina porque estaba en fuera de lugar y porque añadieron muchos minutos. En la final de la Copa América versus Colombia, solamente jugaron 29 minutos en el primer tiempo, literal, y agregaron solamente 2. Pero bueno, luego de ese empate momentáneo al biceleste, hubo invasiones, el lanzamiento de proyectiles, les tiraban de todos a los argentinos, por supuesto. La bronca, el enojo, porque en los 90 minutos hicieron todo bien los marroquíes, merecían la victoria, merecían ganar, y fue injusto dar 15 minutos. Por estos disturbios y problemas de seguridad, los jugadores abandonaron la cancha, el partido no se dio por terminado. Fue suspendido momentáneamente por estas invasiones y por garantías en seguridad, y bueno, pasó más de una hora sin que el partido se reanudara y nadie sabía qué carajos iba a suceder. Los jugadores salieron a calentar nuevamente y se tomó la decisión de disputar a 3 minutos más. En cuanto se reanudó el encuentro, la jugada del segundo gol de Argentina se revisó en el VAR y se determinó que existió fuera de lugar. El segundo gol argentino no subió el marcador, el resultado final fue 2-1 a favor de Marruecos y sí, mi bro, casi 2 horas después fue que el árbitro Niberem dijo no vale el gol porque fue a revisar el VAR. Mamita, casi 2 horas después, una locura. Un escándalo sin precedentes, más porque la web oficial había dado por terminado el partido. Se jugaron 3 minutos.
le anulan el empate a Argentina y gana Marruecos, lo nunca antes visto. Ahora dicen que acabaron de robar a la Argentina por haber anulado el gol 2 horas después. ¿Tú qué opinas, hermanito? Quiero leerte en los comentarios. ¿Fue justicia divina que le hayan anulado el gol a la Argentina porque merecía ganar Marruecos por exceder el tiempo de reposición, 15 minutos, o robaron a la Argentina? ¿Tú qué opinas, crack? Y pues para mí la verdad se hizo justicia divina, bro. Aparte porque sí estaba adelantado el jugador albiceleste. Opiniones, comentarios o sensaciones divididas, aquí algunas reacciones al respecto. El primero en reaccionar, en alzar la voz, fue el mejor futbolista de todos los tiempos, Leo Messi, con un comentario diciendo insólito y una cara de sorprendido en sus redes sociales. Sí, hermanito, desde su casa descansando en Miami, Messi, esto fue lo que reaccionó después de lo que sucedió en el partido entre Argentina y Marruecos en los Juegos Olímpicos. Una sola palabra para definir lo que se vivió en Francia: insólito. Y eso no fue todo, crack. Messi llamó al Chiqui Tapia, al presidente de la AFA, y elevaron un reclamo formal a la comisión disciplinaria de la FIFA. Brutal, hermano. Qué papelón, qué show. Argentina, siempre siendo Argentina. Memorable papelón de la organización. 1:40 después anularon el gol de Argentina y se nos jugó 3 minutos más cuando ya no se podía jugar porque estaba fuera de contexto. Ahora vamos a hablar con los jugadores de la selección, pero esto cambia mucho. Argentina pierde el partido y Marruecos está primero en el grupo. Por lo menos a mí nunca me tocó cubrir un papelón semejante como el que vimos recién. Argentina 1, Marruecos 2. 1:40 después anularon el gol. Los jugadores estuvieron 2 horas en el estudio sin saber qué iba a pasar. Marruecos no quería jugar el partido, lo dijo Hakimi recién. Pensaba que era 2-2 y ya. Y aparte, hay que poner en contexto el enojo de Argentina. No es solamente por el resultado, es por cómo se sucedió todo. 7 invasiones de cancha en el segundo tiempo. El partido suspendido por petardos y botellas que tiraban los hinchas marroquíes. Porque si no, parece que el partido fue suspendido porque sí o de manera caprichosa. Se suspendió en su momento porque después del empate de Argentina tiraban de todo y le cayó un petardo al lado de Mascherano. No por otro motivo. La verdad es que cuesta decirlo o es raro, pero los Juegos Olímpicos arrancaron con un papelón mayúsculo en el fútbol que no tiene mucho precedente. No tiene precedente por las decisiones que se tomaron. Nunca nos dijeron que se están revisando el juego. No. El partido se suspendió por la seguridad. Sí. En ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos, el partido lo puso 2-2. Ellos lo suspenden por la seguridad. En ningún momento hablaron de la revisión. Después, cuando a la hora no teníamos ninguna novedad, empezamos a notar cosas. ¿El árbitro qué le decía? No, el árbitro no vino nunca. Nunca nos dio explicación. Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. ¿Qué les robaron? Olímpico. A Thiago Almada le faltaron un reloj, anillo, todo. En un entrenamiento. En los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento. Pero bueno, ya está, no, creo que no sirve de nada, hay que, obviamente tampoco nos gusta que pasen este tipo de cosas, no pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy.